Alors, mon amour, alors c'était bien ton spectacle? Je te présente le docteur Krombach. C'est le papa de Léna qui est dans la même classe que Kalinka. Oui, oui, elles sont très amies, je crois. Oui, ils s'entendent très, très bien. Léna ne me parle que de Kalinka. Salut, papa. Bonnes vacances, ma chérie. Oui, toi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'étais là le jour de l'autopsie? Je suis médecin. Je voulais m'assurer que tout se passe bien. Arrête de mentir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Kalinka était comme ma fille. Jamais j'aurais pu lui faire le moindre mal. Je te crois pas. Un jour, je saurai ce que tu as fait à ma fille. Je vais demander la réouverture de l'enquête. Même si vous avez raison sur le fond, votre plainte n'a aucune chance d'aboutir. Je vous en prie. Aidez-moi à ce que le meurtre de ma fille ne tombe pas dans l'oubli. Dieser Akt ist dafür zu dünn. Mais monsieur, c'est vous qui êtes léger, en faisant mal votre travail. C'est une honte. Mais il faut les attaquer. Qui ça? Mais tous. Décidément, vous êtes insensé. On ne se fait pas justice soi-même, monsieur Bamberski. Tu t'imagines des choses, tu es devenu fou. Lâche-moi avec cette hystérie, avec cette folie. Jamais. Il est temps que tu penses à toi, Kalinka. Elle ne t'en voudra pas. Según Juvencio Celso, jurista romano por ahí del siglo I o II, definió el ius, o el derecho justo, como el arte de lo bueno y lo equitativo. De ahí proviene precisamente la palabra justicia, justitia. ¿Usted cree en la justicia? Yo soy Jesús Taylor y le agradezco que nos acompañe una vez más en este programa. Ya sabe cómo se llama, Lo que rompe viento se llevó. Y ya sabe también que se lo dedicamos a los amantes y adictos al cine. En el nombre de mi hija es la película francesa que vamos a comentar el día de hoy. Y por supuesto agradecemos a quienes hayan respetado el título original en francés, Au nom de ma fille. Esta película es del 2016 y cuenta, mire, con muy, muy buenas actuaciones. Daniel Auteuil, usted debe recordarlo, entre otras películas, él participó en una película del 2005 de uno de mis directores favoritos, Michael Haneke. La película se llamó Caché. Si no mal recuerdo, ganó 4 premios en Cannes. Tiene 20 y tantos premios esa película y la verdad es muy, muy recomendable. Él, el actor, participa en esta película que le comento. También participa en esta película un actor que usted debe haber visto mucho, seguramente lo va a ubicar, se llama Sebastian Koch, un actor alemán que participa mucho en Hollywood, ha participado en muchas películas de Hollywood, y Marie-Josie Cross es una actriz francesa, también la va a ubicar si ha visto algo de cine francés, una actriz también muy reconocida. Hablar de la justicia podría parecer en estos tiempos hablar de lo antagónico, de lo contrario. Y es que, mire, aunque como seres humanos sabemos que no somos perfectos, influyen muchos aspectos para la correcta impartición de la justicia. Sin duda alguna, la corrupción, la burocracia, la negligencia y la ineptitud son factores preponderantes que hoy en día vemos y lo vemos a diario cuando se trata de impartir la justicia. André Bamberski es un padre, es el personaje principal de la película, es un padre de 2 hijos pequeños, niña y niña, y la historia usted la va a ver que inicia en 1974 en Marruecos. Está basada, esta historia que usted va a ver, en hechos reales. E inicia con unos flashbacks en tiempos presentes, inmediatamente nos sitúa el tiempo presente, y este hombre, Bamberski, está casado con una bella mujer y de repente empiezan estos flashbacks y su matrimonio en los primeros minutos de la película usted va a ver que empieza con conflictos entre ellos. Después de este conflicto, no le voy a contar mucho, aunque usted rápidamente en la película, no le voy a hacer ningún spoiler, pero rápidamente en la película, en los primeros 15, 20 minutos, se da cuenta de toda esta problemática. Y después de este conflicto, ellos que estaban viviendo en Marruecos, le repito, deciden regresar a Francia. O más bien, para
solucionar parte del conflicto que tienen como matrimonio, deciden regresar a Francia con sus hijos muy pequeñitos, 4, 5, 6 años por ahí, los dos pequeños. La niña es la mayor de ellos. Y usted se va a enterar en estos primeros minutos, como le digo, también que el matrimonio termina separándose. Hay un divorcio y se separan, y como se acostumbra en muchos de estos casos, la esposa, la mujer, queda a cargo de la custodia de los hijos. Es una película en realidad sin muchas sorpresas. Sabe usted por dónde va a ir cada uno de los acontecimientos que suceden y cómo estos acontecimientos van a afectar la familia, el entorno familiar. Hay unos aceleres en el tiempo fílmico, es decir, de repente, ya sabe usted la típica frase que se usa en el cine, 8 años después, 1 año después, 2 años después, nos aceleran, eso se llama acelerar el tiempo fílmico, y de repente los hijos ya son unos pequeños adolescentes, están entrando a la pubertad, la niña tendrá unos 12 años por ahí, si usted le calcula tenía 4 o 5, pasan de repente 8 años, y en un bello momento, ya las familias separadas, el matrimonio separado, en un bello momento, de repente la noticia de la muerte de la hija, de apenas estos 12 años, sacude a este Monsieur Bamberski. Le repito, esto sucede muy pronto en la película, así que no es, digamos, es el detonante de la historia, pero no es el tema principal, por eso me atrevo a decírselo. Y ahí comienza. Ahí es donde comienza el suplicio, el martirio, este viacrucis que el padre va a hacer en busca y busca y busca de la justicia. Con muchos elementos en la mano, como para poder, y con toda la razón, por lo menos poner en duda las decisiones de las autoridades respecto a la muerte, pero que él no llama muerte de su hija, sino asesinato de su hija, va a padecer este hombre, porque la muerte se dio en circunstancias muy misteriosas y con todas las agravantes o con todas las demostraciones que él podía, con justa razón, le repito, sospechar de que no había sido una muerte accidental. Se va a enfrentar solo, él va a padecer todo esto entre políticos, y ante, obviamente, como le dije hace un momento, la negligencia, la ineptitud y la burocracia de un sistema que parece siempre favorecer al victimario y criminalizar a la víctima. Y no sé si a usted le suena esto, y créame, no estoy hablando de este país, México, aunque aquí podríamos tener cientos, si no es que miles, de películas basadas en hechos reales. Mire, hace pocas semanas, aquí en Rompeviento TV, llegaron a nuestro canal, a estos estudios, muchos familiares, mujeres en su mayoría, a contar las historias de su padecer, porque tienen hijos, tienen hijas, hermanos, hermanas, familiares desaparecidos. Vinieron pocos comparado con la cantidad, le repito, podrían ser miles de casos los que podríamos revisar en este país, en estas épocas y en la circunstancia que nuestro país México está viviendo. Estos casos de los que le platico, de los que vinieron aquí al canal, son reales. Se puede, cuando uno escucha los testimonios, se puede percibir o leer la corrupción que hay detrás de todos ellos por parte de las autoridades, de los fiscales, de los ministerios públicos, de las policías en todos los niveles, jueces. Todo el sistema de gobierno y procuración de justicia está podrido en este país. Los familiares se han vuelto, y se lo comento porque es algo que me llamó mucho la atención en la película, se han vuelto abogados, se han convertido en forenses e investigadores, expertos, y han tenido que desarrollar toda clase de capacidades para hacer lo que las autoridades no hacen. Y eso, el personaje principal lo menciona en la película. Así que en esta película, Monsieur André Bamberski le dedica años, décadas,
como hemos conocido aquí en este canal a estas mujeres, a estos hombres, a estos hermanos familiares que están buscando los cuerpos de sus desaparecidos y que no encuentran justicia. Una película, mire, que realmente es conmovedora por todo lo que uno va a ver y le pega más a uno en las emociones cuando conoce uno de cerca casos reales como los que vimos en este país. Creo que sacude un poco la película. Si usted no ha tenido oportunidad de ver casos cercanos en la realidad, en su vida, le sacude un poco esa pasividad que como sociedad vivimos. Mire, más allá de poderla criticar, si el guión y si alguna cosa en el aspecto cinematográfico, si yo me quisiera olvidar de los aspectos a analizar como una película meramente en la fotografía y en el sonido y en las secuencias y en la continuidad. Vamos a olvidarnos un poquito de eso en esta película. En verdad, le invitaría a reflexionar sobre lo que sucede en nuestro país viendo una película como esta. Que si bien son muchos casos los que tenemos en el país y la mayoría no se parecen a lo que usted verá en la película, sí nos muestra una incansable búsqueda y al mismo tiempo devela ya la utópica y cada vez más prostituida justicia que estamos viviendo en esta época. Créame, vale la pena, está por estrenarse en estos días, En el nombre de mi hija, película francesa, muy recomendable. Y yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.